Si les gusta el fútbol aquí donde tienen que estar, bienvenidos. Les habla Manolo Lama. Y yo soy Paco González para narrarles este pedazo de partido. Aleja el peligro de su portería. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Arman la jugada sobre el costado. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Y el rival tiene la pelota. Si esto es una táctica moderna para los saques de banda, yo no lo entiendo. Y el colegiado no quiere interrumpir. El juego queda detenido, será libre directo. Cuidadín, cuidadín, que tira puerta. Falta. El partido empieza bronco. Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Tiene opciones de pase. Como si la pongo yo, González. Se la queda la defensa. El portero le ha regalado. Puede adelantar al equipo. Se pone en medio. Muy bien el portero, que ataja la bola a la perfección. No ha conseguido controlar el esférico. La vio bien, pero le pegó fatal. Gutiérrez. Abre mucho el terreno de juego. El balón se pierde por el lateral. Diogo. Sánchez. Ahí está creando peligro. Tendremos saque de banda tras ese rechace. No sé si se olvidó de su cumpleaños y quería compensarle. Pero vaya regalito en el saque de banda. Descargan sobre el costado. Se escapa del defensa. El centro va a llegar al área. ¡Qué oportuno! ¡Vela! El rival la pelea y se hace con el esférico. La jugada lleva peligro. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. ¿Qué va a hacer el árbitro? Lo
Los hinchas del equipo visitante están hasta la coronilla de las pérdidas de tiempo. Se está calentando el ambiente. Es normal, van empatados y como es lógico no se conforman con este resultado. La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral. El balón termina en un rival. Menuda forma de desperdiciar el saque de banda. Saque de portería. Salió por la línea de fondo. Entrega de cabeza. Se anticipa para cortar. Puede haber peligro en esa jugada. Toma ya, un pase muy inteligente. Justo a tiempo. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. No ha conseguido controlar el esférico. Ha estado más listo que el defensor. Vaya, yo creo que me han oído. Han enmendado la situación. El balón cambia de colores. El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Ahí puede haber una oportunidad. Tocan y la piden. Eso es el ABC del fútbol. Le pega a puerta. Gutiérrez. La ocasión está ahí. El defensa no puede con él. Y el rival tiene la pelota. Si esto es una táctica moderna para los saques de banda, yo no lo entiendo. Vaya jugada, podría ser peligrosa. La picó bien, pero no llegó a su destino. He
está merodeando el área rival en busca de hueco. Como si la pongo yo, González. Se la queda la defensa. Ramos. Podría haber una buena ocasión. El árbitro. Partido se reanuda en esta segunda mitad. Esto ya ha comenzado. El balón queda suelto tras esa entrada. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Ya se lo piensa y tira. Entre palos, pero entre palos de rugby, digo. No pueden seguir avanzando y ahora les toca defender. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. Entra en zona de peligro. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Tiene opciones de pase. Le arrebató el cuero. ¡Cuidado! ¡Sánchez! Conjura el peligro. Esta parada mantiene el empate y deja el partido abierto para los dos. Sale fuera de banda. Ya tienen el balón. Ahora a atacar. No ha podido salir. Ramos. Sánchez. Cada vez más cerca de la portería rival. Se hace con el balón en el costado. Fuera, saque de meta. Esta es la última acción. El portero estaba muy atento y no decepcionó, Manolo. Sacará de banda tras esa entrada. La pone al hueco. El balón sale del terreno de juego. Sacará el portero. Menos mal que estaba ahí. El balón queda suelto tras esa entrada. Estaba en posición antirreglamentaria y el árbitro pita fuera de juego. Queda claro quién está buscando la victoria y quién el empate, ¿no, Paco? Al público no le hace ninguna gracia, Manolo. Lógicamente no se conforman con tablas y están apretando al máximo para que el árbitro corte de raíz estas interrupciones. Gutiérrez. El juego se para, pero aún no sabemos qué va a pitar el árbitro. Gutiérrez supera su marcador. Recupera la pelota. La jugada ha sido muy corta. Llega para interceptar.
Sánchez. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Hace falta entrenar los saques de banda, amigos. Han regalado el balón al contrario. Puede haber peligro en esa jugada. Busca rematador en el área. De cabeza. ¡Gol! Este tipo de tantos son de los que te ponen la piel de gallina. Menudo subidón, subidón. La estirada del portero en vano. Ese cabezazo llevaba auténtico veneno. Por fin hay movimiento en el electrónico. El primer gol llega en la segunda mitad. Peligro, peligro. Será saque de banda. ...20 minutos más y llegamos al 90 del partido, Paco. Jerome está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Buena entrada y manda la pelota fuera. Van por detrás y se están quemando. El público no aguanta ni una pérdida de tiempo más. Ese es el papel que tienen que jugar, pero a ver si el árbitro corta esto con alguna tarjeta y añade lo que corresponda. Yo soy de los que piensa que siempre es mejor tener el balón en tu posesión. ¡Manda a seguir! ¡Ley de la ventaja, ley de la ventaja! Mueve el balón por las proximidades del área. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Ahí está creando peligro. Despeje de puño. Intercepta el disparo. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. Y aquí tenemos un desglose de los tiros a puerta, Paco. Esto nos demuestra, Manolo, que a veces la calidad de los tiros importa mucho más que la cantidad. La defensa despeja el centro sin consecuencia. Toca por arriba. Le pega a puerta. El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda. Y el rival tiene la pelota. Si esto es una táctica moderna para los saques de banda, yo no lo entiendo. Entra en zona de peligro. El pase no llega a su destino. Bonito tacón. Paco, gritan tanto, tanto que ni me oigo. Y es que saben que es un momento clave del partido. Sí, Manolo, están deseando que su equipo marque el gol que cambie el resultado. Se acabó el ataque, saque de meta para el portero. Ahí tenemos los datos de posesión. La cosa está muy repartida. Mucha igualdad entre los dos equipos, eso está bien. Que ninguno de los dos se anule con el juego del otro. Quedan 5 minutos y la diferencia es de un solo golito. Sale fuera de banda. No sé si se olvidó de su cumpleaños y quería compensarle. Pero vaya regalito en el saque de banda. Está en disposición de disparo.
no ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. Vaya imagen que nos ha dejado. Qué manera de tocar la pelota, González. Puede ser una de las jugadas del partido. Qué gozada poder ver otra vez este jugadón. Aunque les queda tiempo para poner las tablas en el marcador y de momento este ataque va por el buen camino. No sé yo si lo van a conseguir. El balón termina en un rival. Menuda forma de desperdiciar el saque de banda. Puede haber peligro en esa jugada. Y el centro termina en las manos del arquero. Ya tienen el balón. Ahora a atacar. Sánchez. Desde ahí podría incluso tirar. El árbitro señala el final del encuentro que termina con 1-0. Ya no hay nada que hacer, se confirma lo que nos temíamos durante el encuentro. Han palmado el partido. No han hecho los deberes a tiempo, así de fácil, Manolo. Ahora no sirve de nada lamentarse. ¡Cuidado! ¡Sánchez! ¡Conjura el peligro! Puede haber peligro en esa jugada. Busca rematador en el área. ¡De cabeza! Sánchez conjura el peligro. Puede haber peligro en esa jugada. Busca rematador en el área. De cabeza. ¡Gol! Este tipo de tantos son de los que te ponen la piel de gallina. Menudo subidón, subidón.